Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión correspondiente al lunes 8 de abril. Lunes 8 de abril con mucha información que hemos ido compartiendo con ustedes a lo largo de las transmisiones de este canal astillero. Desde luego, el, um, el uh, eclipse, cómo les fue de eclipse, cómo lo vieron, cómo se sintieron, hay varios señalamientos aquí mismo en mi casa de ciertos malestares derivados o que podrían estar relacionados con el propio eclipse. He leído en redes sociales algunos comentarios de quienes hablan de eh, eh, dolores de cabeza y ciertas molestias. No hay... No he leído ninguna explicación médica al respecto, pero bueno, hay de todo ello. Mire usted, eh, papá robot nos envía saludos desde California, Agustín Aranda desde Pichucalco, Chiapas. Eh, y bueno, aquí estamos, Olin tlaloc Antonio Ramírez. Alguien se quejó de la entrada hermosa de Rúbrica, no sabe lo que es bueno. Ah, fue increíble ese eh, eclipse. Cruz Andrade nos dice, eh, eh, ay, eh, buenas noches, ahí me dio mucha, me dice Lupita Máxima, no, bueno, sí, en Arkansas dice Cruz Andrade, se dio muy bien el eclipse. Muchas gracias a todos, a todas quienes desde diferentes partes del país van, eh, van eh, concurriendo, asomándose a esta, a esta parte de nuestro. De nuestro programa, de nuestra programación de Canal Astillero. Eh, gracias a todos, gracias a todas. Déjeme decirle que, entre otros temas de este día, ha estado desde luego el relacionado con lo que sigue avanzando, sigue sucediendo en Ecuador, donde, pues la verdad, mi punto de vista es que se sigue enredando la administración del presidente Daniel Noboa. No puedo dejar de decir a quienes hoy están acompañándonos en esa transmisión, la verdad de que eh, el, eh, aquí estuvimos constantemente, oportunamente, advirtiendo y hablando de lo que se venía en el tema de Ecuador, describiendo el perfil, la textura, las características de ese gobierno de un junior empresarial, Daniel Novoa, hijo del hombre con la mayor riqueza en Ecuador eh, y al mismo tiempo llegado al poder como parte de los arreglos de la oligarquía que mantiene una guerra política, electoral y judicial y mediática contra Rafael Correa y contra el equipo que le acompañó en una parte, en esa parte en la que llegó al poder una izquierda eh, electoral, una izquierda dentro de... Del esquema geométrico tradicional con Rafael Correa, en una historia de Ecuador, que es una historia de constantes golpes de Estado, de periodos presidenciales interrumpidos, de personajes estrambóticos que han llegado al poder, de muchas alianzas y relaciones con Estados Unidos, de una entrega del poder político a los grupos empresariales fundamentalmente. En fin, complicado, eh, complicada la historia política de Ecuador, eh, un país que debe tener un poco menos menos de habitantes, menos población que el área conurbada de la Ciudad de México, es decir, la Ciudad de México y el área conurbada es más grande que el propio que la población completa del estado eh, de la República del Ecuador eh, y bueno, pues en ello eh, está cometiendo muchos tropiezos. Mire para decirle eh, primero salió un comunicado en el cual se decía que por instrucciones de la autoridad aeronáutica del gobierno de Ecuador, allá se hace llamar el Nuevo Ecuador, ¿le suena a usted a algo, regiomontano, neoleones? Bueno, se llama, eh, el gobierno es el Nuevo Ecuador. Bueno, mmm, dieron a conocer un oficio en el cual se establecía que quedaban prohibidos los vuelos de la Ciudad de, de México en general hacia Ecuador y de Ecuador hacia México. Eh, de inmediato salió el ministro de Comunicaciones y Transportes, el equivalente a esa cartera acá en México, a decir que no era cierto, que eso era una mentira, que no tenía fundamento. Y tres, cuatro horas después tuvo que decir que pues sí, que sí era cierto, que sí se había emitido ese documento, pero que por tanto... Es decir, reconociendo que sí había sido emitido por la autoridad correspondiente, que se, en ese momento él como ministro, como máxima autoridad en el ramo, lo desechaba, quedaba inaplicable ese documento y que se iban a aplicar sanciones a quienes hubiesen emitido ese documento. Ese es un tema. En el enredo de cómo se dio y cómo se tomó la decisión de asaltar la Embajada de México en Ecuador, pues la verdad, no salen de una cantaleta que no puede tener eficacia jurídica y que es repetida, lo digo porque constantemente me estoy asomando a los principales, a los portales de los principales medios de comunicación de Ecuador. Y pues la verdad es que no pasan de repetir la misma cantaleta de que lo que ya está diciendo el propio Novoa, de que su mayor, su decisión fundamental fue impedir que se burlara la justicia local en el sentido de que Jorge Glass, el ex vicepresidente del periodo correísta, pudiese evadir la ley local, la del Ecuador, y que por ello se tomó la determinación, porque un político, un presidente, tiene que saber tomar decisiones en su momento. La secretaria, la ministra de Relaciones Exteriores de eh, Novoa. Educada, por cierto, con cierta con maestría o algo así, en el TEC de Monterrey, en México, al igual que la ministra de Gobernación, lo dijimos en una primera videocharla sobre estos temas, la ministra de Gobernación, la responsable de la movilización policíaca contra la embajada mexicana. Es de origen mexicano, nacido en Durango, con las dos nacionalidades, la mexicana y la ecuatoriana. Bueno, pero la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, ha dicho que la decisión de irrumpir, de acometer contra la embajada, fue tomada y, e instruida directamente por el propio presidente de la República. Eh, México ya ha iniciado hoy, ha iniciado las gestiones ante instancias como la Corte Internacional de Justicia de la Haya para denunciar los hechos y buscar que haya justicia conforme a lo que establece el derecho internacional. Y por otra parte, se están activando también las reuniones en la Organización de Estados Americanos, que usted sabe que siempre ha estado históricamente al servicio de lo que Estados Unidos determina, pero en esta ocasión está pues abriendo la puerta para que haya reuniones de urgencia sobre este tema. Naciones Unidas también ha expresado su preocupación y la necesidad de analizar institucionalmente lo sucedido en Quito. Y otros eh, eh, países que han ido expresando su punto de vista, eh, reprobando lo sucedido allá, Portugal, España con un fraseo cuidadoso, Rusia también, en fin. Pues ahí va todo este tema caminando, y creo que México va a tener una victoria jurídica, que va a ser una victoria importante en este tema. Eso creo, porque creo que es absolutamente insostenible, indefendible, injustificable lo que sucedió por allá. Eh, en otro tema le decía, pues, eh, lo de. Bueno, no todo ha de ser. No todo ha de ser tan. tan formal y tan. tan. Antes de entrar en materia. De lo que nos eh, eh, convoca como título en esta noche, que es lo relacionado con el debate y cuáles fueron las eh, posturas, sobre todo, cuáles son las razones que implicaron el fracaso de Xochitl Galvez en este primer debate presidencial. Antes de ello, déjeme eh, pedirle a Juan Manuel. Que nos vaya colocando algunos tweets que fuimos viendo y que fuimos recolectando por ahí. Ya sabe, el ingenio mexicano a través, el ingenio de varios lugares a través de las redes sociales respecto a este tema. Miren, primeras imágenes oficiales. Vamos adelante, por favor. Eh, ahí, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, pues ahí están estas imágenes. Eh, vamos a avanzar. Eh, pues sí, tratando de hacer un eclipse eh, personal. Mm, cuando dicen, mira el eclipse con protección, pues sí, con doña protección. Mm, qué linda sombra hacia el eclipse en un simple cartón. Bueno, ya sabe la frase famosa del cotorreo mexicano. A todos los seguidores de Xochitl, si pueden ver el eclipse sin protección, porque ciegos ya están. Bueno, eso es uno. Otro, Iña madre de la América, le pusieron ahí. buen hombre, ¿cómo es posible? Yo, en el eclipse, viendo que la doña que siempre va a misa se transforma en Agual. Órale, órale. Yo, llegando a la casa después de que la SEP, me obligará a ir a la escuela el 8 de abril. Lo que callamos los docentes. Yo en el jale a mitad de eclipse, convirtiéndome en agual. Jefe, le dije que no viniéramos a trabajar. Santo Memazo, dice ahí. Total, eclipse of the cat. Vean ustedes, el eclipse ahí se coloca el eclipse, eclipse felino, gatuno. A ver, vamos a seguir adelante. Es Claudia, le ponen ahí. ¡Ay, ah, híjole, ese sí! Está choncho ese. En términos electorales, es Claudia, y ahí está Xochitl viendo hacia arriba, y vean lo que se topa. Bueno, eh, este sí es eh, una especie, un eclipse galletero, un eclipse galletero. A ver, eh, eh, López Obrador viendo también hacia arriba y diciendo: es Claudia, con la C ahí. Y ahí otro que es, pues también el intento de hacer que es un aguacate, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí? Un aguacate y una tortilla, haciendo, haciendo un eclipse gastronómico mexicano. Bueno, ándale, ¿no? Pues esa es una manera extraordinaria de ver el eclipse, así, ni qué vaya a pasar, y si sucede algo en la retina, en los ojos, lo que sea, pues no importa, con las dos caguamas se olvida todo. Veamos, oftalmólogos mañana, órale, pues sí, cómo no. Habría que ver de veras cómo les va en ese terreno con todo eso. Bien, eh, pues son algunas de las cosas que se han colocado hoy en las redes sociales y en un ánimo lúdico, en un ánimo festivo, los compartimos por aquí. Eh, como siempre, señor Julio, su información imparcial y veraz. Saludos desde el paradisiaco puerto de eh, Acapulco, nos dice Luz Orión. Eh, el eclipse que mandó a hacer ANLO es puro populismo, dice Rabina Gran Tagora. Eh, bueno, están increíbles, jajaja, ja, ja, Danitza, Quiroz, Kidmore, está lleno de, de memes así por el estilo. Eh, y bueno, pues ahí los han ido. Eh, mmm. Eh, mencionando en esto. Juan Carlos Paredes Juárez dice: Julio, ¿qué opinas de las maromas de algunos comunicadores de que Xochitl no ganó el debate por el formato que utilizó el INE? Eh, déjeme un tantito, eh, déjeme un tantito eh, ver aquí algunos mensajes. Eh, 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 eh. Algunos mensajes antes de seguir adelante. Eh, 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 ya estamos aquí. Bueno, eh, vea usted tenemos otro. Es un video. Antes de antes de entrar al tema este que nos dice Juan Carlos Paredes, veamos este videito. Híjole, pues, este. A ver. Eh, Vean ustedes, la administración, la NASA instaló en el puerto de Mazatlán un telescopio especial para transmitir en vivo el eclipse solar, evento que no volverá a suceder hasta el año 2052 en México. En 2027 va a pasar en otra latitud, en el oriente del mundo. El doctor Gregory Smith, director general del Instituto Virtual de Investigación de Exploración del Sistema Solar de la NASA, explicó que obtuvo las primeras imágenes del eclipse porque Mazatlán fue el primer lugar en nuestro planeta donde la sombra de la luna tocó al sol. La luna alcanzó el punto máximo en Mazatlán, Sinaloa, generando un bloqueo total del sol que logró la magia de hacer la noche a las 11.07 de la mañana. Estas imágenes fueron enviadas a la NASA y de ahí se reprodujeron para el resto del mundo. Las imágenes del eclipse, esto que estamos viendo es este personal de la NASA en Mazatlán, listos pero felices de la vida. No ponemos la musiquita por derechos de autor, pero vea usted. El gran cotorreo y el gran ambiente post eclipse en Mazatlán. ¡Órale! ¡Sabrosura! ¡Sabrosura de los científicos de la NASA! Bueno, baila bien el gringo, dice por aquí juguetes coleccionables. Eh. Mm, mm, mm. Eh, Eric Huesca, te queremos ver de moderador en el segundo debate para la presidencia. No hombre, yo qué le sé y he hecho, por favor. Eh, Pastor Bedoya Villaseñor, admiro su inteligencia y lucidez periodística. Saludos desde Pátzcuaro, Michoacán. Nos dice Pastor Bedoya Villaseñor. La payanga y esa y era música de banda. Octavio Sánchez, no sé a ver ángeles que lo vio este esta era música de banda Ángeles eh, o Juanma. Díganme acá por el chat para ver exactamente qué es, qué es lo que estaba escuchándose ahí. Pues eh, 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 sí. <laughs> Bien. Bueno, vamos a seguir adelante. Aquí dice, claro, dice pura banda sinaloense. Claro que sí dice dice Juan Manuel y también Ángeles dice claro claro que era banda sinaloense pues imagínense si no bueno vamos a seguir adelante Julio presumiendo la greña puso a alguien por ahí no no estoy presumiendo la greña la greña lo que pasa es que por 30 segundos eh, no entré a esta videocharla todavía diciéndoles y ya tenía preparado el rollo híjole cómo se va haciendo uno este, diría alguien, profesional, es la experiencia, es la maña con la cual uno finalmente va saliendo de estas cosas. La verdad es que terminé la columna astillero, terminé de enviarla, yo creo que 30 segundos antes de que entrar allá a cuadro aquí con ustedes estaba la carrera pum 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 y dije ahorita les voy a explicar miren ustedes para darles eh, una idea de cómo es que escribo durante 27 años que llevo ya haciendo la columna este le hago así le hago así mientras la estaba terminando y la enviaba porque ustedes no están para saberlo, ya alguna vez lo platicamos, pero el otro día, por andar yendo a la presentación de una obra de teatro de mis compañeros y amigos que tanto quiero, de telón de boca del grupo teatral que presentaron su obra. Eh, realeza Mexicana en el vicio, que por cierto ya van a montar nuevamente durante cuatro o seis eh, eh, funciones más, esa obra en el vicio, no sé si ya empezó, pero por andar yendo a la presentación de invitado especial y echarme un rollo ahí, no sé qué tanto, se me olvidó enviar la columna a la jornada y a la hora en que bajé y terminé y me senté y me acomodé. Pues la, la deformación profesional o el vicio, me asomé al, al teléfono celular y voy viendo. Julio, no has enviado tu columna. ¡Sas, mano. Entonces, antes de que se me olvide, siempre tengo que enviarla. Bueno, déjenme entrar ahora sí al, mmm, al terreno. Maestro Mañosote. Saludos, Julio, dice José Rodrigo Serrano. Pues es que la neces dicen que la necesidad crea el órgano, la necesidad crea la maña. Pues tiene uno que estar. Eh, <laughs> Silvia Negrete dice, estaban bailando caballo de rodeo en la playa. Ándale. Eh, Julio, pocas veces nacen en México con tan bajo nivel como Xochitl Galvez. Híjole. Pésima candidata Xochitl, dice Gruñosito. Se equivocó Claudio X. Era mejor candidata a Beatriz. Tiene mucho más capacidad y hubiera hecho un mucho mejor papel. Él. Eh, Eduardo Martínez, Julio, considero que Xochitl está derrotada. ¿Tú qué opinas? Bien, vamos a entrar en materia. Atrasito de la raya, que vamos a comenzar a trabajar. A mí me parece que en el debate de ayer se mostraron los verdaderos talantes actuales: eh, la textura, la capacidad, la soltura la capacidad de improvisación, pero sobre todo el talante, el talante, el talante de cada quien de las dos principales aspirantes a la presidencia de la República. No mencionaré mucho en este análisis a Jorge Álvarez Maínez, porque la verdad es que poco es lo que se puede decir. Lo escribo en la columna astillero que puede leerse este martes en la jornada y en otros medios de comunicación. Todo lo que sea para Álvarez Maínez, pues todo es ganancia de aquí en adelante. Tiene un nivel muy bajo de intención de voto, de tal manera, pues que lo que consiga es ganancia si lo hace con el lenguaje de señas o si lo hace eh, eh, prestándose a una estrategia que en el fondo es favorable a Morena y a Sheinwam, eh, como si estuviera él, porque así fue la estrategia de Dante Delgado y Movimiento Ciudadano, de servir de un... Un, eh, un ariete más contra Sochil Galvez que contra Morena y, y Claudia Sheinbaum, que claro que también le dio sus rasponcitos, porque ni modo que abiertamente se quedara sin decir algo en contra. Pero la verdad es que me parece que Sochil Galvez se mostró ayer casi, casi diría yo, en su tinta, o sea, en su tinta, eh, con poca, además, me pregunto de verdad, y lo hago eh, con un ánimo verdadero de, de indagar, de, de, de tener un poco de claridad, ¿qué le está pasando a, a Xochil Galvez? Pare llegó al debate de ayer desde mi punto de vista con poca preparación o con ninguna preparación. Se ve que sus asesores, su gente cercana, le acercaron algunas tarjetas, medio se las acomodaron y desde que llegó, y lo he comentado ya en el astillero Informa de hoy, ayer también en el, en el programa especial que hicimos, que por cierto les agradecemos mucho, lleva algo así como 320 mil eh, reproducciones vistas, el programa que hicimos ayer con Temoris Greco. Eh, con Arturo Cano y con Marta Olivia López de, de análisis del debate, eh, pues la verdad es que desde que llegó Sochil Gálvez y se presentó en la explanada del INE y se presentó en una forma tan eh, tan desgarbada, tan eh, poco sustanciosa, Casi nomás para la foto, así de. Eh, 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 ¿Qué onda? Mm, eh, Chidos. Mm, eh, Lista desde chiquita. Mm, eh, nada, nada. No, no era, no era una, una persona política en plenitud de facultades. Hablo de facultades políticas, no hablo de otra cosa, ni remotamente. O sea, cuando un político tiene armado su show, por llamarlo así, cuando tiene listo lo que quiere decir, Tiempo, espacio, tribuna le faltan para desplegarlo y se suelta donde sea, donde sea y como sea, y dice aquí esto, y me quedan siete segundos en el segundero, los siete que aprovecho para decir, y si estoy frente a la prensa, también, que es la pose para la fotografía, no importa. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a un político que era... De veras vivía eternamente. Yo creo que dormido seguía elucubrando y, posta, y portándose como político, que era Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, usted lo podía ver en el momento platicando con la gente eh, normalmente de política, digamos, y en cuanto veía una cámara, en cuanto veía un micrófono, se transformaba. Y el que estaba hablando normalmente en la interlocución normal, platicando con alguien, de repente se colocaba y hablaba y colocaba la mano. Y ponía la cara y la mirada y se movía y planteaba para que se viera que él estaba conduciendo la reunión, que él estaba en dominio de la escena, que él era un estadista que era capaz siempre de estar... Posando y siempre pues, manejando y expresándose, ese era Porfirio Moñol dedo, y lo pueden ver ustedes en otra dimensión, de, de otra manera, no la de Porfirio, pero lo podemos ver con un hombre enteramente dedicado a la política, como es Andrés Manuel López Obrador, que permanentemente está comunicando, diciendo, hablando, argumentando, fijando la agenda, contrapunteando, señalando, repitiendo pedagógicamente sus ideas y sus fórmulas, siempre, con mucha gente, con poca en el desierto político anterior cuando eh, empezó en la política y hacía eh, mítines en algunos municipios cabeceras municipales de tabasco acompañado por algunos de sus hermanos con tres cuatro cinco personas ahí enfrente viendo y a un personaje que pues estaba ahí con un megáfono y decía y echaba rollo y se acabó. Hasta el hombre que es capaz de mover y presentarse ante multitudes, pero siempre en dominio escénico. Xochitl Galvez no estaba en dominio escénico ayer desde que llegó, desde que fingió lo de la tal bicicleta, que ahora se sabe que se la acercaron. Pero podemos poner inclusive el audio desde el principio, por favor, Juanma. Llega tiempo. Sí, Acuérdense que tengo mi bici siempre en la camioneta y cuando me dijeron que estaba cerrada la lateral del periférico, me bajé como dos, tres kilómetros antes y pude cruzar muy bien. Ah, ¿verdad? ¿Trae su bici? Esta bici se dobla. ¿Qué onda? <laughs> Chido, con todo, contenta, animada. Ya se van los corruptos. Lista para todo. Salí lista desde chiquita. Ahí nos vamos a dar. Un mensaje a los mexicanos: decirles que la esperanza ya cambió de manos. Y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos. No creo, pero va a estar interesante. ¿Vale? Gracias. Gracias, Xochitl. A mí me parece muy indicativo lo que ahí sucedió. Una Xochitl vacía. Eh. Llegan tarde sus acompañantes para colocarse detrás de ella, o sea, no hay personal que vaya preparando, que vaya avisando, que los vaya teniendo ya listos para que estén formados cuando llegue, partiendo plaza la política a plenitud. Eh, ¿Qué onda, chidos? Eh, ¿Lista desde chiquita? Y explicar lo de la bicicleta, qué sentido, qué importancia, qué trascendencia y el eh, 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 jeje, este, pues creo que simple y sencillamente muestra. Vacuidad, vacuidad, vacío. No hay contenido, no hay propuesta, no hay nada que mueva y que conmueva. A mí me parece en lo personal que Xochil Galvez está desanimada y que está enojada. Desanimada porque creo que todo le está saliendo mal, mucho peor. De lo que podría considerarse de aquella Xochitl y sus aliados que creían estar construyendo, híjole, llegaron a decir ah, en artículos de opinión en Reforma que era como una virgen que llegaba, llegaba a, a fortalecer la esperanza de los mexicanos, la virgen política que llegaba a ofrecernos redención de verdad. Por ahí están, digo, eh, los artículos publicados, dos de ellos, cuando menos los recuerdo, en términos tan desbordados, y hoy no tiene ni siquiera el apoyo de los líderes de los partidos políticos que andan viendo por sus negocios, sus intereses, sus tranzas, sus candidaturas plurinominales. Y eh, me parece a mí, lo escribo en la columna astillero de mañana, que eh, Claudia Chainbaum, según mi punto de vista, por primera vez, por primera vez, no se mantuvo colgada o en secuencia o adherida tanto a la figura y a las propuestas del presidente López Obrador. Me pareciera que es la primera ocasión en la que ella asume, con un aire presidencial, con un aire de poder, asume por primera vez una postura en la cual ella, con credenciales, con fraseo, con postura propia. Fue marcando el ritmo de este debate. Creo que esa fue la diferencia entre el talante presidencial de Claudia y el talante desanimado, híjole, se oye muy feo la palabra, pero ideológica y políticamente destartalado, de Xochitl Gálvez. O sea, no mostró absolutamente nada y perdió una oportunidad dorada para poder haber aspirado a remontar. La enorme ventaja que le lleva Claudia Sheinbaum, que respondiendo a lo que por ahí alguien eh, planteaba, pues sí me parece que así como están planteadas las cosas, Xochitl firmó ayer casi, casi como una carta de renuncia a la posibilidad de verdaderamente remontar en lo que queda de esta campaña electoral. Vienen, según lo que anuncian los voceros latinos y demás, y los voceros de la oposición, vienen videos, vienen notas periodísticas, vienen denuncias, pero a mí se me hace que si no hay una opción esperanzadora con Sochi, por más que saquen metralla política, discursiva, videográfica, no hay condiciones para avanzar la oposición y lo están reconociendo decepcionados hasta algunos de los antes muy aferrados y muy eh, apasionados defensores de Sochil Galvez. Así no se puede, han dicho algunos, no hay opción de esta manera, porque Sotil Galvez no tuvo ni una propuesta viable. Claro, es muy fácil. Decir, como lo dijo, de que va a ofrecer becas no solo a los niños que las necesitan en escuelas públicas, sino a los de las escuelas privadas, es decir, a todos, claro, hombre, a todos los niños, claro, becas a lo general. Pues claro, prometer, que dicen, eh, prometer no empobrece, sino cumplir las cosas que se prometen. Entonces, es muy fácil hacerlo y Sochi está ya desesperada, según mi punto de vista está en un plan de enojo, la verdad es que esa postura de enojo, la vista, los ojos de pistola, como dirían en, en lenguaje vernáculo o popular, en los ojos de pistola con los cuales veía a Claudia que Claudia la verdad ni se despeinó la colita de caballo, se mantuvo tranquila, vio a Sochi como quien como con quien ve desde las alturas y a la distancia pasar un carro que no trae mucho con qué pelear y dice, bueno, pues pásale adelante. Sin embargo, le soltó dos o tres dardos también, pero sin, sin hacer leña de un árbol evidentemente caído y sin ponerle demasiada atención. Simplemente un estate quieto, me parece a mí, que fue interesante y Xochitl no pudo levantarla. En esencia, y para no darle más vueltas, sino quitarles más el tiempo a quienes nos acompañan en esta videocharla astillada, eh, Xochitl perdió, Xochitl fracasó por sus propios errores, por las sinrazones propias, por la vacuidad, por la falta, por el vacío, por la falta de propuestas y sobre todo de esencia, de fuerza interior, de asumirse como una opción real. Xochitl Galvez se está mostrando ya. Eh, como una opción eh, que ella misma pareciera estarse descartando. Y creo yo que por el contrario, y ustedes saben que aquí he hecho múltiples críticas a varios aspectos del comportamiento político de Claudia Chainbaum, de la formación de su equipo, de la recolección de cascajo desechado de otros partidos políticos y que he dicho que casi como está construyendo el próximo poder político creo que va a tener demasiados lastres y demasiadas cargas de previsibles traiciones de distorsiones y de incumplimientos porque así se está construyendo este poder así es que no es que le esté haciendo la barba como vi un mensaje de esta diputada local villagrán del partido acción nacional que dice no porque vaya a ser presidenta de la república eh, Claudia Chainbaum, sino porque a mí me nace decir que, hombre, a mí me utilizó mucho tiempo el pan, digo, estoy parafraseando, me utilizó mucho tiempo el pan para partirle la geva a Morena, a sus aliados y al gobierno de la Ciudad de México. Pero es que me estaban utilizando y me presionaban, y entre más me presionaban, más angustiada me sentía yo para demostrarles que yo era capaz de cumplir con las... Eh, ilusiones o pretensiones que tenían sobre mi conducta. Y así fue como seguí caminando por la política, ofendiendo injusti injustamente a gente de muchos partidos, sobre todo de Morena y del gobierno de la Ciudad de México. ¡Ah! Pero ha llegado el rayo divino que todo lo purifica. Ya la juntaron en Morena, ya anda haciendo campaña a favor de Claudia Sheinbaum y de Morena. Y dice, pues es que me quebraron en el pan. No es que ella hubiera... Eh, por sí misma hubiera llegado un momento de reflexión nirvánica y estando en el momento de gran reflexión, hubiera dicho, he pecado, he pecado de... Bueno, ya porque si no me van a criticar aquí por usar fraseología religiosa. Eh, pero he hecho cosas mal y por sí misma me voy a salir antes. No, pero ella dice que la le hicieron tanto la guerra interna que la quebraron. Y entonces pues ella ya no le quedó más que salirse y subirse al carro de Claudia Chainbaum y ahora anda ya con la matraca ahí. ¡Viva Claudia! Pues así son las cosas. Entonces, no es en ese sentido. He criticado y seguiré criticando todo lo que sea criticable de Claudia Chainbaum. Pero creo que en este debate presidencial eh, lo esencial ha sido el aire presidencial que por primera vez creo que asumió una postura por sí misma eh, desde luego hoy en el estuvo en el poli donde le fue muy bien eh, y ahí insistió dijo es un honor estar con Obrador y esto no lo pueden decir eh, Xochitl Galvez de que es un honor estar con Fox o es un honor estar con Calderón mantiene esa referencia pero creo que Claudia va a ir lentamente tratando de consolidar su propia figura política y tratando de prescindir lo más posible en que pueda parecer verdaderamente la calca que tanto le están endilgando ese, esa estigmatización sus adversarios. Ya iremos viendo qué es lo que sucede, ya iremos viendo qué es lo que pasa. Um, SM000 dice muy acertado tu comentario, Julio. Ese tipo de elementos podridos metidos en Morena con tanta felicidad apesta. Ayer, sí, ayer, ayer puse en las redes. Es que luego cuando descanso, entre comillas, tengo chance de chatear un poquito más y puse, de, de tuitear o ahora equiciar. Eh, y puse un, un mensaje en X respecto a este diputado local de Morena que el jueves pasado el jueves, todavía tenía en su cuenta de X, tenía un mensaje de Facebook, no me acuerdo, un mensaje con Morena, Morena, esa cumbiecita que ponen, y entonces él como candidato del verde a una diputación local, a una diputación local por un distrito de Yucatán, y diciendo, eh, a Yucatán ha llegado la cuarta transformación, va a llegar la cuarta transformación. Y haciendo campaña y todo el jueves y el domingo, en un acto público, dice: No, señores, yo estoy con el candidato del PAN, el PRI y el PRD, con uh, Renán Barrera. Y voy a votar por él y por el candidato a la presidencia municipal porque son los que han hecho muchas cosas buenas para nuestra, nuestro estado y nuestro municipio. Y además, debo decirles que detrás del Guacho Mena y detrás de Rommel Pacheco están los grupos que han saqueado a nuestra entidad. Entonces, no debemos votar por ellos, paisanos. Quizás se la aventó y brincó del jueves al domingo, así tranquilamente, y uno dice: Pues muy su gusto, y muy su historia, y muy sus intereses de este personaje, Bayardo, creo, Boyardo, no me acuerdo cuál es el apellido. Eh, pues de brincar, y ya así, como decían las abuelitas, o al menos mi abuelita, una de mis abuelitas, en su salud lo hallará, ya él en su salud lo hallará. Pero Mario Delgado, Morenas, so y eh, Hernández, a quienes hayan participado en esas negociaciones, qué de veras entregarle candidaturas a la gente así y luego asustarse, ay, nos traicionaron, ay, defeccionaron, ay, son unos traidores. Pues sí, ahí está la textura y así están las cosas. Pero bueno, buena invitación del acepto yucateco, me dice aquí Josefina Martínez. Muchas gracias, Josefina. Mm -mm -mm -mm. Dice por aquí, juguetes coleccionables, es que eres Jueves Santo para llegar al Domingo de Resurrección y resucitó cual zombie en el pan. Bomba, Julio, qué bien, dice Rocío Varela. Bomba, bueno, avanza a buen paso la transformación del PRI, dice Jesús Salas Jauregui. <laughs> Alex Gutiérrez dice: Julio, no paro de reír. Buenos análisis a la parodia, Alex Gutiérrez. Saludos, Alex. Siempre un gran gusto. Eh, bueno, eh, me cae mal la viguilla. Gran por hipócrita, pues que la política es engañar a la gente. Lo único de ella es pro animal, dice Aldebaran Asgard. Bueno, mm, 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 mm. Eh, Rubina, Rubina Gran eh, Tagora, Dios nos libre de que usted tenga capacidad de cambiar de opinión. Eh, maestro de Maestros, Julio Castillo, dice María Teresa Farfán, jajaja, eh, ja, ja. Julio Imitador, dice Ana Zeta. Bueno, eh, pues aquí están muchos comentarios que, sí, 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 pues el uso del escudo nacional para fines políticos de Sochi es un delito, ahora sí deberían denunciar y castigarla, dice María Esther Durán. Eh, pues sí, bien, bien, bien. Bueno, eh, pues muchas gracias a todos a todas. Mónica Yaca, excelentes reflexiones, bonita noche, señor Julio. Muchas gracias. Miren esa frase, Alfredo Carrillo González. Lo busco y no lo busco, mare, pues sí. Eh, lo busco y no lo busco, sí, así es. Y por otra parte, bueno, palabras. Yo recuerdo en algunas ocasiones en que he estado en Yucatán cuando te dicen, este, tomas agua tubo, o sea que si tomas agua de la llave y te pueden preguntar también, andas suelto. Pregunta comprometedora: ¿se refiere exactamente a qué? No, que si traes cambio, que si traes morralla, que si traes uh, moneda suelta. Ah, pues sí, sí, ando suelto en ese sentido. Mm, bueno, eh, ah, también mi abuela decía: en tu salud lo hallarás, dice Hugo Octavio López Ortega. Julio, un bochito, mare, déjame saltar, dice José Ignacio Barrueta. Mmm. Hacer política es el arte de consumir desecho humano sin hacer gestos, dice Alex Rodríguez. Órale, Alex, usted le dio la vuelta a lo que se dice que es pedir platos de quién sabe qué y no hacerle gestos. Bueno, así es, por ahí andan las cosas. Bueno, mm, 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 mm. Eh, saludos desde la Buenos Aires, todos con Claudia, dice Jerry González. Bueno, saludos desde Los Ángeles, dice Gabriel Galván. Sí, esto, esto es así. Eduardo Murillo dice, es, lo busco y lo busco y no lo busco. Sí, sí, yo sabía que faltaba algo, es, lo busco y lo busco y no lo busco. Para decir, lo busco, lo busco y no lo encuentro. Lo busco, lo busco y no lo busco. Mm, 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 mm. Bueno, bueno, bueno. Pues nos vamos, nos vemos mañana, nos vemos mañana en una tres. Talia Romanos dice gracias por la cobertura de ayer. Saludos desde Los Ángeles, Julio. Gracias, Talia Román. Muy amable. Juanma fue la única. Híjole, te digo que yo como... Ángeles Guerrero nos pone aquí cuenta para hacer transferencias a la cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López, quienes deseen enviarnos eh, apoyos económicos para seguir adelante. Aquí estamos puestos, no nos enojamos y estamos muy deseosos de poder seguir adelante en nuestro trabajo. Gracias las aportaciones y bueno, pues nos vemos mañanita. Gracias por esta ocasión. Buenas noches. Hasta pronto.